Buenas noches, buena tarde o buen día Según la hora que estén ustedes viendo Esta transmisión en vivo Hoy la comenzamos un poco más tarde A las 9.40 Más o menos Por motivos totalmente achacables A mi culpa Sí, por mi desorganización Pero bueno, este, aquí estamos eh, Como es eh, Prometido siempre Yo siempre, como no soy puntual Yo digo a las 9 de la noche Minutos más, minutos menos eh, pero si es más de las nueve y media pues obviamente sí me voy a, a les aviso con suficiente antelación eh, saludo a los que no me conocen eh, que me estén de pronto siguiendo por el, el, chat, eh, general, el, el chat general el chat general el historial general de Facebook y que llegan por primera vez a estas transmisiones soy José Antonio de la Vega Torres también conocido como Santoñito Anacoreta, autor de blog Indicios Metropolitanos eh, y eh, amigo y servidor de todos ustedes. Eh, hoy quiero tratar tres temas fundamentalmente eh, que van conectados con lo que hemos venido hablando en las, en las ocasiones anteriores, pero eh, quiero concentrarme especialmente en los últimos dos de los tres que tengo marcados en la cortinilla que ustedes pudieron ver al inicio. Espero que no haya mucha uh, problemática con la transmisión. Estoy viendo que la transmisión eh, está teniendo de nuevo... Problemas, insisto, las conexiones en nuestro país son del asco este, y intervienen muchos factores, ¿no? pero bueno, no incidiré en ellos. Eh, Continuaba entonces con la idea. Estuvimos hablando en los videos anteriores acerca, entre otras cosas, por ejemplo, ayer, que fue el tema de unir al patrimonio y mortaja y preguntarnos, bueno, por qué. Eh, Ramírez Cuellar y otros hicieron una propuesta para poder eh, medir el, uh, el patrimonio, obtener información acerca del patrimonio de todos los mexicanos. Y yo ayer estaba diciendo que no estaba tan descadellada la idea cuando uno lee entre líneas lo que se está proponiendo. Si bien eh, en la superficie nos puede generar un escándalo e imágenes verdaderamente... Eh, Novelescas, por decirlo menos, imaginándonos a los inspectores del INEGI eh, tocando en nuestra puerta para poder entrar a nuestra casa y ver qué es lo que tenemos. La idea no va por allí, y el propio Ramírez Cuellar lo dejó perfectamente claro en una entrevista que compartí yo en el grupo de Indicios Metropolitanos en Facebook. Y eh, en es entre, una entrevista que le hizo además Julio Astillero, un periodista que es muy respetable y muy respetado. Si hay alguna cuestión con la transmisión, sea audio o video, por favor no dejen de decírmelo. Y este y, eh, yo entiendo que tiene estos problemas. Y sigo sin entender por qué eh, esta conexión de pronto se está cayendo. Está bajísima la conexión, está muy fluctuando demasiado, eh, no logra mantenerse estable la conexión y a, a diferencia de ayer que ayer estuvo muy, muy bien pero bueno cualquier cosa me dicen y si es necesario pues cortamos la transmisión hasta otro nuevo momento bien entonces eh, ese tema del patrimonio nos ha estado generando mucho ruido mucha polémica aún después aun cuando se acalló un poco el tema después de la declaración del presidente eh, reprobando entre comillas la propuesta una propuesta que de alguna manera mandan al congelador y que algunos incluso han puesto en duda, como diciendo: ¿será que a lo mejor mandó López Obrador a Ramírez Cuellar como un buscapié para ver qué es, cómo puede reaccionar la gente con una idea semejante? a la que, con, a la que siguió después la declaración del presidente en la mañanera de ayer, en el sentido, de ayer o de antier, en el sentido de que está desarrollando una fórmula para calcular. El PIB desde otra perspectiva. Bueno, yo ayer también empecé a hablar un poco del PIB. Yo encuentro un problema serio, pero no en la idea del presidente, sino en la manera de plantearlo y de expresarlo. De nuevo, mete las cuatro patas y la cola, por no decir las cinco patas, a la hora de poder expresar las cosas. Un provocador jamás puede ser un motivador. Le cuesta mucho trabajo. Y López Obrador siempre ha sido un provocador. Nunca ha sido un motivador. Y eso necesita ya cambiarlo. Porque lo único que está generando es una presión in, 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 este, extraordinaria. Dentro de la sociedad, dentro del ánimo de la gente, que de por sí estamos rodeados de montones de problemas, que si la economía mundial, la nacional, la pandemia, esto, lo otro, lo más allá, la reactivación económica, y todavía hace esas declaraciones torpes, estúpidas, pero quiero subrayar, razonables. Y hay que ver más allá de la sola declaración. A ver, primero que nada, para poder entender lo que estamos diciendo y lo que está diciendo López Obrador. Ya hablamos ayer de la palabra patrimonio y ya hablamos un poco ayer de, 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 de por dónde va caminando esa idea. La seguiremos explorando más adelante. Pero ahora, este nuevo método o fórmula, que serían dos cosas diferentes, que pretendería proponer Andrés Manuel López Obrador para medir el PIB, que no es otra cosa más que el Producto Interno Bruto, lo primero que necesitamos nosotros es entender ¿Qué carambas es el Producto Interno Bruto en su forma clásica? ¿Y cómo podríamos entender el Producto Interno Bruto en su forma López Obradorista? Para ello, entonces, yo creo que me voy a tener que tomar dos transmisiones. En esta de ahora tendremos que ver una base elemental, base, este, fundamental acerca de qué es el PIB y que lo entendamos todos porque no todos somos economistas aun cuando algunos puedan tener ciertos conocimientos de economía por su profesión o lo que gusten y manden sin ser necesariamente expertos pero no todo el común denominador sabe lo que es el pib lo han oído mencionar pero no saben nada más entonces vamos a examinar eso insisto el tema del análisis de palabras nos lleva a entender muchas cosas y a partir de allí vamos a darnos cuenta cómo detrás de esos dichos hay muchísimo más de lo que nos quieren plantear Vamos entonces por partes. Aquí ya tengo yo preparado mi material, que en esta ocasión es un material para compartir con ustedes, precisamente para no cargar demasiado al software por el tema de la conexión de internet, pero este, que de por sí está fallona, entonces no quiero alentar más a la eh, transmisión. Buscando aquí allá me encuentro distintas maneras de definir al producto interno bruto, pero todas coinciden básicamente en lo mismo, porque es un concepto bastante fundamental en economía y en socioeconomía, para ser más exactos. ¿no? Entonces tomo de aquí de un blog de un grupo empresarial, en este caso el grupo cooperativo Cajamar, vamos, hombre de España. Pero podía haber tomado de Wikipedia o cualquier otra fuente, eh, pero he revisado varias y me pareció que esta era la más eh, sencilla de comprender. ¿Qué es lo que nos explica en este caso, este, este espacio, eh, acerca de qué es y qué mide el PIB o Producto Interno Bruto? Lo voy a ir leyendo igual que otras veces y además vamos a ir añadiendo elementos de los que yo ya he venido analizando. Dice, nos, nos explica, el mundo financiero está repleto de términos que hoy en día ya forman parte del paisaje diario. Al leer la prensa o estar ante un telediario, te habrás preguntado más de una vez qué es el PIB. Seguramente sí te lo preguntaste tú, como me lo he preguntado yo. Eh, el PIB, entonces, que se traduce como el Producto Interior Bruto, es uno de los términos más empleados a la hora de hablar de economía. Para que podamos entenderlo, vamos a ver qué significa. PIB son siglas, simplemente siglas, letras P y B, no tiene mayor ciencia. Y estas identifican a esa frase denominada Producto Interior Bruto. Puede ser que esta explicación que estoy haciendo pudiera resultar hasta ofensiva en la manera de plantearla. Pero es que de verdad a veces nos ponen las cosas de tal manera que o nos las pintan como si fueran muy complicadas o nos las pintan como si, fueran, como si fuéramos unos párvulos que de plano ni siquiera vamos a entender. Entonces nomás dan a Tole con el dedo. Muy bien, como se indica en, incluso en Wikipedia, donde podemos eh, obtener también esa información. Se trata el PIB de una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante un periodo determinado de tiempo. Lo repito porque no es tan sencillo. Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante un periodo determinado de tiempo. Recuerden la imagen que les puse ayer. Imagínense la casa llena de manzanas, de costales de grano, de gallinas, de huevos, de leche y otras cosas que es lo que cosechamos y lo que producimos a lo largo de un, a lo largo de un periodo determinado. Puede ser un año, que es lo normal, a lo largo de un año. ¿Sí? y cada una de esas cosas que están en la economía de nuestra casa nosotros hemos organizado y distribuido y administrado de tal manera que cada una tiene un precio y por lo tanto a partir de este precio nosotros podemos establecer cuál es el valor que eh, de intercambio que van a tener cada una de esas cosas y las cosas en general en su conjunto pues sí ese valor de intercambio es lo que vamos a llamar valor monetario, ya sea que lo hagamos a través de un tureque, dame tres gallinas y yo te doy dos cerdos o cosas por el estilo, o simplemente sustituyo con la moneda a esos otros objetos que tienen su equivalencia eh, y su equiparación con los objetos que tienen mis vecinos en su respectiva economía casera, en la administración, distribución y ordenamiento de las cosas que tienen dentro de su casa para el intercambio siempre me ciño a estas imágenes que empezamos a ver desde videos anteriores. continúo explicando esta medida. entonces es una de las medidas que es más empleada eh, por todas las economías del mundo. todas las que ustedes me digan sí. y se encuadra dentro de lo que se denomina la contabilidad nacional. de hecho, cuando empieza, cuando, cuando empiezan los sistemas eh, económicos, eh, con el capitalismo concretamente después de Adam Smith, eh, podemos hablar que más o menos por, el, por aquella época también empieza a sistematizarse lo que hoy conocemos ya como una profesión que es la contabilidad. No quiere decir que no hubiera existido antes, la contabilidad ha existido siempre. Desde contar cuántas gallinas hay, ¿verdad? Hasta ya la contabilidad un poco más... Especializada que nosotros encontramos hoy y que se aplica en distintas áreas de eh, la, del quehacer este, económico humano. ¿no? Ahí creo que por ahí me, me va a salir un estornudo, permítanme. Este, ah, está atorado. Viene, viene. Gracias. Bien, ahora tenemos que tener claro y esto luego no nos lo explican muy seguido, que existen dos tipos de PIB. Por lo pronto se conocen y se han definido dos tipos de PIB. Uno es el PIB nominal y el otro es el PIB real. El PIB nominal se trata del valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país en el año en el que son producidos los propios bienes. Si se estudia a lo largo del tiempo el PIB nominal en situación de inflación, se da como resultado un aumento sustancial eh, de este indicador, lo que redunda en un aumento de los precios. Sí, por lo tanto, hay una interrelación, no, no, no de, de uno a uno, pero sí hay una interrelación entre el crecimiento de ese índice del Producto Interno Bruto en relación también con... La manera como se fluctúa la, el, 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 el precio y, por lo tanto, la inflación o deflación de esos precios en el mercado, porque a veces sube, porque a veces baja el huevo, etcétera, etcétera. El PIB real, por su parte, es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país, pero a precios constantes. Este indicador se toma a partir de precios constantes como base para comparaciones. Es decir, si nosotros eh, tenemos, eh, déjenme tratar de abrir la pizarrita eh, que no la he abierto todavía, se me olvidó abrirla, es lo único que voy a utilizar ahora adicionalmente, este, y eso si es estrictamente necesario, si no, 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 no tiene caso. ¿no? Este, ok, bien. Bien, déjenme cerrar aquí ok, bien entonces eh, si lo podemos ver de la siguiente forma si ah, es que iba yo a cambiar de pantalla, verdad permítanme, ah, ahí está ok, bien, ahí se ve, déjenme ver si se puede si dibuja correctamente ahí no está tengo que pasarme la pizarrita. Ok. Ahí estás. Muy bien. Bueno, entonces, si nosotros tenemos por un lado el PIB, perdón, el PIB, ay, déjenme borrarme, el PIB nominal y por otro lado tenemos el PIB real. Entonces resulta que el PIB nominal... Es el valor de todas las cosas que tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, tenemos una manzanita que tiene un precio determinado, pero que en un mes ese precio tuvo, eh, digamos, costó, eh, tuvo un valor de 2. En otro mes tuvo un valor de 3, etcétera. Entonces, nosotros con este PIB nominal vamos a tener un comportamiento del, de los precios que puede ir fluctuando y a partir de esta fluctuación nosotros podemos determinar el crecimiento del PIB que no necesariamente va a ser una línea, pero puede ser también una curva que nos especifique si es creciente o si es decreciente el Producto Interno Bruto, porque obviamente va a estar en función también de la cantidad de productos que tengamos dentro de nuestra casa para poder hacer el intercambio. El, el PIB, eh, el PIB eh, de real, en cambio, eh, toma en consideración que solamente tenemos todo en precio constante en, a, dos, a dos pesos, digamos. Dos pesos la manzana, dos pesos los huevos, dos pesos todo lo que tengo adentro. Entonces, con esos precios constantes, lo que se está midiendo es la manera como se está intercambiando los bienes y servicios. Si en lugar de que me compren tres manzanas, ¿verdad? Tres manzanas, en un mes al siguiente me compraron diez manzanas, obviamente estos resultados yo los voy a ver reflejados en una curva. Relativamente ascendente, que me va a permitir establecer cuál es el crecimiento de mi producto interno real. Ahora le llamo real porque estoy considerando que no hay variaciones en los precios y que esos precios no solamente son constantes, sino que además eh, todos estamos vendiendo casi al mismo precio, o sea, todos nos ponemos en, en el mismo rasero. Buenas noches, mi estimado Jorge Cajiga, bienvenido. Y la siguiente cosa que nosotros tenemos que considerar cuando estamos hablando de esto es que eh, hay una fórmula, sí existe una fórmula para poder calcular el Producto Interno Bruto, que es la que utilizan todos los contadores, todos los financieros y todos los... y todos los, este, y todos los eh, eh, economistas, ¿no? Y es una fórmula que va de la siguiente manera el producto interno bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones lo voy a poner otra vez con palitos y manzanitos por eso dije que iba a tener la pizarra lista y dispuesta para ir cambiando ok bien entonces vamos con la pizarrita y vamos a mostrar si tenemos entonces que el Producto Interno Bruto es igual, nos explican al consumo más la inversión, más las exportaciones, más gasto público, menos las importaciones. Lo dije en desorden, pero el orden de los factores no altera los, el producto, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestra formulita. Entonces, ¿qué significa? El consumo es lo que cada uno de nosotros vamos a estar comprando en el intercambio. Yo voy a la tienda, compro tres manzanas, voy a la miscelánea, compro una leche, este, soy contratado por una, por una empresa para redactar algún, algún texto y entonces recibo, una, recibo un, una cantidad de dinero. Entonces, esas personas están consumiendo mi trabajo. Entonces, en ese constante consumo entre unos y otros... Esa cantidad, digamos que fueron eh, cuatro pesos en total, esa la incluyo en la fórmula. Pero además hay que sumarle la inversión: es decir, a ver, yo necesito que mi casa eh, tenga eh, un mejor internet o una mejor manera de comunicarme con ustedes. Entonces voy a invertir X cantidad de dinero. Vamos a decir que invierto cinco pesos para tener una mejor transmisión para comunicarme con ustedes. Perfecto, ahí está. Pero además resulta que me salió un cliente del extranjero y entonces está interesado en que yo pueda eh, escribir para su medio, por ejemplo, ¿no? Eh, o que yo estoy fabricando alguna, alguna prenda de vestir y le interesa que yo le haga X cantidad de prendas para poderlas eh, vender en otro país, digamos, eh, la India, ¿no? Muy bien, entonces la cantidad que me compró, eso significa, digamos que me compró 10 pesos de ese producto y yo lo estoy llevando al, al extranjero. Pero además, hay que considerar que, bueno, yo vivo en este caso, yo vivo en el municipio de Naucalpan, ¿no? Eh, no estoy pensando que ahorita hay una pandemia, es una situación normal común y corriente y entonces el gasto público que desarrolla la, el municipio para poder este, tener adecuadamente las eh, calles, las luminarias, eh, el drenaje, etcétera, etcétera, vamos a decir que ese gasto público implicó que eh, pues todos juntos con nuestros impuestos aportáramos una cantidad de dinero para que se pudiera dar empleos, comprar el material y hacer la respectiva obra pública o los trámites respectivos. Y vamos a decir que ahí se gastaron 100 pesos, generalmente hay más en el gasto público que en otras cosas. Pero además hay que este, descontar pues, las importaciones. Resulta que vi unos lentes muy bonitos, una ropa muy padre que la vi en eBay y me la van a traer desde China y me costó, digamos que 50 pesos. Ok, entonces yo desarrollo esta operación y me resulta que la cantidad, no estoy haciendo la operación exacta, resulta que el total me indica que mi Producto Interno Bruto es de, bueno, vamos a hacerlo: 459, 19, 19, 69, son de 169 pesos. A lo largo de que esto haya ocurrido, a lo largo de un mes, por ejemplo, ¿no? A lo largo de un mes. Bueno, ahí está ya la fórmula. En realidad no tiene mayor ciencia. Ahora bien, me voy a cambiar a este para que me vean ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la cifra resultante normalmente se divide entre el número de habitantes. Y esta división eh, nos da el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por cabeza, por lo que es de, lo que cada uno de nosotros finalmente aportamos a la economía general de toda esa casa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el PIB de cada uno de los habitantes eh, es realmente imprescindible. Es un dato, es un, es un indicador. Fundamental, por eso he querido hablar también ahora aquí, porque no podríamos llamarnos indicios metropolitanos si no habláramos de un indicio y de un índice de esta magnitud, de esta importancia. ¿Y por qué es imprescindible? Porque esto permite establecer a la hora de compararme con el vecino ¿Quién es el que está teniendo una mejor o, además de mejor, mayor capacidad para el crecimiento y también para el desarrollo? Por eso hemos dicho que no pueden ir separados el crecimiento y el desarrollo. Ahora, un ejemplo, China. Y a propósito menciono a China porque viene enseguida. China dispone de un PIB. Hoy, que es mayor que el de un país escandinavo. Hoy y desde hace mucho tiempo. Eh, como puede ser Suecia o como puede ser Noruega. ¿sí? Al dividir entre, la... sin embargo, a la hora de dividir el, produ... el Producto Interno Bruto entre la cantidad de chinos que hay, resulta que el poder adquisitivo de los escandinavos pues, es mayor que el poder adquisitivo de los chinos. Vamos a verlo otra vez con manzanitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense muy bien. Aquí tenemos a un chino. Y aquí tenemos a un escandinavo. Vamos a ponerlo con el pelo ensortija, ensortijado y ojos este, más grandecitos. Ahí está el, el escandinavo. Pero resulta que este chino son 100 chinos y resulta que el escandinavo son 10 escandinavos digamos que el producto interno bruto, supongamos que tiene la misma capacidad y la misma cantidad de cosas producidas los dos países y resulta que en China tenemos un producto interno, un PIB de este, 160 y que también Escandinavia tiene el mismo bueno, ¿cuál sería entonces el producto interno bruto el producto, por ca capita, el producto per cápita el producto per cápita sería de dividámoslo fuera fuera mitad 8 mitad 5 835 1 3 1 a ver cuánto hagan la cuenta a ver, resultado. Sería de 1 de un entero, 3 quintos. Poniéndolo como fracciones. ¿Ok? Tres quintos. Si nosotros queremos hacer la conversión, pues nomás dividen, ¿no? Tres entre 5 y ya. Sí, aquí nos da 6, Es decir, a 1.6. Para los chinos. Ese es el poder adquisitivo. Es decir, por cada cabeza. Cada cabeza tiene un peso con 60 centavos para poder comprar algo. Pero si lo vemos con los escandinavos, resultaría que tendrían 16 pesos cada uno para poder comprar leche. Contra 1,60, imagínense la diferencia. Por eso decimos que el escandinavo es más rico que el chino. Aun cuando la economía aparentemente sea mucho más grande, fuerte y poderosa en China. Ahora, ¿por qué podemos decir que en China es mucho más fuerte y poderosa? Ah, por otras razones que ahorita también vamos a comentar. Muy bien. ¿Qué es lo que está midiendo finalmente el Producto Interno Bruto, el PIB? Lo que mide es la producción intermedia. Es decir, se evita Así, con el Producto Interno Bruto, con la producción intermedia, se evita la doble contabilización. Y este hecho hace que se descarten de la contabilidad aquellos bienes diseñados o fabricados como materias primas para la fabricación de otros bienes o servicios. Es decir, no voy a contabilizar el plástico que se usa para materia prima. Voy a contabilizar todas las jarras de plástico. Esto permite, obviamente, absorber eh, la medición que tendría que estar demasiado detallada y que a final de cuentas eh, me haría confundirme y me haría más complejo el cálculo. Ahora, la medición del PIB se hace para obtener los datos de lo que se produce de manera interna, eh, como habíamos dicho, pero no se tienen en cuenta a los nacionales que han emigrado y trabajado en otro país. Por ejemplo, todas las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos o en otros países de México, en realidad no forman parte del Producto Interno Bruto. Por más dinero que nos estén mandando, no forma parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, al haberlo ganado en los países donde se encuentran, para esos países sí es parte de su Producto Interno Bruto. Asimismo, si se tienen en cuenta todos los habitantes de otras nacionalidades que pueden trabajar en, aquí en, en México, aquí en el país, es exactamente lo mismo. Entre más compañías extranjeras puede haber aquí en México muchas de las cosas que producen, pues obviamente no van a entrar a la hora que se van al otro, a otros países, en, en, en ese tipo de remesas, no entran a formar parte del Producto Interno Bruto. Por eso es que se han desarrollado otra manera de mediciones para que estas empresas aporten al país, por ejemplo, a través del impuesto sobre la renta y otras eh, grabaciones, para que ese dinero se quede aquí y forme parte del de Producto Interno Bruto como contribución de esos extranjeros al país que les está dando espacio para que puedan trabajar. Ahora, al tratarse de un dato bruto, lo que estábamos diciendo también ayer, lo que lo empezamos a tocar, eh, significa que no se están descontando los consumos del capital. Es decir, el dinero circulante y la parte, eh, la parte fiscal no se está descontando, sino va todo incluido. Y entonces se obtiene una cifra general, como acabamos de ver, de la que habría que reducir después los consumos de capital producidos, es decir, todas aquellas inversiones adicionales, como estábamos mencionando, que se trabajan en las finanzas, que se trabajan en la bolsa, eso se tiene que tomar aparte para que se cuente de una manera completamente distinta. Es decir, el ahorro, la inversión, eso no entra en lo que es el Producto Interno Bruto, aun cuando pueda derivarse en intereses que se pueden sumar al Producto Interno Bruto. Es un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué al presidente le puede estar interesando el desarrollar una nueva manera, un nuevo método de medir el Producto Interno Bruto y lo plantea erróneamente como... Eh, una medida de el bienestar vamos a medir el bienestar ahora no va a ser el producto interno bruto sino va a ser el producto el producto de la, del bienestar interno eh, sería el pbi o algo por el estilo seguramente bueno no es tan descabellado porque si nosotros consideramos que hay otros factores modernamente que no se están considerando a la hora del cálculo bien podríamos pensar que efectivamente no el presidente, sino el equipo de economistas que lo pueden rodear, muy bien pudieran estar efectivamente desarrollando una nueva forma que incluyera otros factores no considerados en el pasado para eh, darnos un retrato un poco más fiel de lo que se está produciendo internamente, de lo que hay dentro de la casa. No es lo mismo que yo les diga, aquí hay 2.000 libros, a que yo además les diga, hay 2.000 libros separados en 20 secciones, cada sección va a tener, dependiendo del tipo, de, del, del tipo de contenido, puede tener 10 a 20 libros y en cada libro voy a tener 20 a 200 páginas. Esas minucias... Pueden parecer excesivas, pero en la medida que nosotros logramos un poquito mayor de precisión en los datos, podemos tener una mayor certitud y no una visión general de qué es lo que conforma el tesoro, ¿verdad? Hablábamos ayer de tesoro, el tesoro eh, de la nación. Entonces, eh, por ahí es por donde va justamente la idea. Ahora, esto. Les digo, no lo está haciendo el presidente, aun cuando lo estén ahorita criticando y poniendo de asco, etcétera, etcétera, que conste que yo no voté por él y yo no comulgo con muchas de sus ideas. Y muchas de las ideas que dice el presidente verdaderamente me dan ganas de agarrarlo a, a, a Zapes, a Elias, la gente que lo sigue, por las actitudes eh, eh, recalcitrantes y divisorias que tienen detrás, ¿no? De que si no piensas como yo, estás pendejo, pero no. Tan pendejo es el que dice eso como el otro, ¿no? Pero bueno, perdonen ustedes, la palabreja se me salió, me salió del alma. Pero bueno, esa al final de cuentas es una, una realidad. Pero, ¿qué puede estar pasando entonces detrás de estos dichos que van a afectar a la medición del patrimonio y que van a afectar a la medición del Producto Interno Bruto y por lo tanto al patrimonio como parte del Producto Interno Bruto. Y que además en la parte ecológica, recuerden que van de la mano economía y ecología, en la parte ecológica nos van a permitir establecer cómo ese producto está incidiendo mayor o menormente en la producción, entre otras cosas, del CO2. Y esto apelando a los protocolos de Kioto. ¿Cómo lo que producimos está afectando o va a afectar más o menos a la producción de CO2? Cuando uno lo empieza a ver desde esta perspectiva, las ideas, necedades y ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a Dos Bocas, al Tren Maya, el Tren del Istmo, el, el, el aeropuerto, etcétera, y las engloba a uno en un paquete mucho más amplio, con muchas más interconexiones, empiezan a cobrar mayor sentido. Y miren que yo lo he, he atacado, pero drásticamente, muchas de esas ideas. Pero empiezan a cobrar sentido, porque detrás de todo esto no está una idea peregrina. Están las ideas y la asesoría de grupos de poder importantes en el mundo, empezando sin duda por China. Basta ponernos a buscar un poquito en internet y nos vamos a encontrar, por ejemplo, que por mencionar cualquiera de los muchos medios que pude haber jalado, en la silla rota, me encuentro aquí en la silla rota con. Déjenme quitar aquí la publicidad porque nos llenan de publicidad luego, a ver quítate cosa. dónde está la publicidad? Uh, me choca que me pongan publicidades por encima. que los pongan como pop-ups son de la peor estupidez que pueden hacer. la peor estupidez que pueden hacer los, este, los, eh, los publicistas en la, en la mercadotecnia es lo peor que pueden hacer poner pop-ups. Están encima de, la, de lo que estoy leyendo que me, y que, me, y que me, eh, me interrumpen la lectura. Hacen que yo deje de querer estar en un medio. -donde puedo, y además no, ni siquiera tiene aquí para poder quitar esta, 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 esta publicidad. La silla rota está abusando de esto. Había que mostrarlo, había que enseñarlo. Bueno, no lo estoy mostrando, pero había que comentarlo. Muy bien. Bueno, aquí yo me encuentro en la silla roja un artículo. Estoy tratando de leerlo, pero los estúpidos anuncios no me dejan. Chihuahua. Quítense, malditos anuncios. Por eso yo no me dedico a la publicidad. Porque estoy del lado del consumidor. Yo entiendo que hay que anunciar las cosas, que hay que mostrarlas, que hay que hacer la publicidad, pero carajo, no, estén jodiendo. Ok, me encuentro aquí en la silla rota un artículo, finalmente puedo leerlo, que dice, eh, China también se aleja de medir el PIB como pretende AMLO en México, es pregunta, y es un artículo escrito ayer, el 22, y dice en su bajada, el objetivo de los chinos es superar la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, para lo cual también anunciaron algunas medidas financieras. Y el artículo, o la nota más bien, eh, bueno, en, en este caso sí es artículo, escrito por, ahorita les digo, por ah, por la redacción de, de La Silla Rota. Ay, malditos anuncios, me traen loco. Si, si ustedes pudieran verlos, los podría yo mostrar, pero no se los voy a enseñar. este Muy, muy buenas noches, mi estimado Eric Albán. Eh, bien. Este artículo dice: Aunque en la reunión anual de la 13 Asamblea Popular Nacional de China los parlamentarios se comprometieron a cumplir objetivos de desarrollo como eliminar la pobreza y construir una sociedad moderadamente próspera, no establecieron un objetivo de crecimiento específico para 2020. El primer ministro Li Keqiang señaló que la decisión obedece a la incertidumbre existente en el mundo y en la propia China sobre el desarrollo económico y comercial en el contexto de la pandemia de COVID-19. Se cita a este ministro que dice, no establecer un objetivo específico para el crecimiento económico nos permitirá a todos concentrarnos en garantizar la estabilidad de los seis frentes y la seguridad en las seis áreas. Dijo Lee en relación con el empleo, sector financiero, Comercio exterior, o sea, comercio exterior, la inversión extranjera, la inversión nacional y las expectativas. Seis. Sin embargo, continúa la nota, ya no el, el funcionario. El objetivo de los chinos es superar la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, para lo cual también anunciaron algunas medidas financieras. Primera, el país asiático reducirá aún más los impuestos y las tarifas para las empresas, con el objetivo de reducir la carga corporativa en más de dos y medio billones de yuanes, que son aproximadamente unos 350 millardos, es decir, 350 mil millones, para que escribir tanto si tenemos una palabra que es millardos, aproximadamente 350 millardos de dólares. Segunda medida, aumentará el apoyo financiero para operaciones comerciales estables, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. Eso informó Xinhua. Asimismo, China destacó que tiene fortalezas políticas e institucionales únicas, una base económica sólida, un enorme potencial de mercado y cientos de millones de personas inteligentes y trabajadoras para enfrentar riesgos y desafíos como nunca antes. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, pre que prepara un indicador alternativo para medir el bienestar en México, en contrapunto con la medición solo del crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, donde aparte de evaluar el crecimiento económico, también se medirá el bienestar, la desigualdad social y la felicidad. Ahí es en donde la, perdónenme, ahí es en donde Andrés Manuel la cagó, ¿ok? ¿Por qué? Porque está revolviendo las cosas. No debió haber mencionado felicidad. Con, que, con quedarse con la idea de bienestar hubiera sido suficiente y se lo hubiéramos comprado todos. O bueno, no todos, pero muchos lo hubiéramos comprado. Porque el bienestar, si efectivamente, como, como plantea eh, Ramírez Cuellar, se pudiera definir de manera más puntual dentro de la constitución para que todos tenemos, tengamos claro en qué consiste el bienestar de los mexicanos, constitucionalmente hablando, en ese momento podrían plantearse en la definición de bienestar los factores que pudieran ser susceptibles de medición cuantitativa y cualitativa. Y en lo cualitativo podríamos encontrar efectivamente razonamientos compartidos por una población independientemente del estrato social en que nos encontremos o en función del estrato también y que pudiera derivar en una comprensión de un estado que algunos podrán definir como feliz. Pero pues son dos cosas diferentes. Entonces, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Ese es el problema. Ahora bien, este mismo artículo nos dice que para tal efecto, ay malditos anuncios, para tal efecto, eh, Andrés Manuel dijo que convocará a matemáticos, economistas, sociólogos, psicólogos, entre otros especialistas, porque va a plantear la hipótesis a desarrollar. Y luego su dicho, que ya lo oímos todos, no les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos a lo mejor es bueno para nosotros. Se mide, hay países en donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar. Esta parte sí es muy cierta. Efectivamente, hay países en donde se mide no, no la felicidad como tal, porque la felicidad es un concepto demasiado abstracto ya desde Aristóteles, el mismo Aristóteles. Te costó trabajo tratar de encontrar una definición de felicidad. Pero sí, ya el mismo Aristóteles nos daba una conexión muy cierta entre la felicidad como más que un concepto filosófico, como un estado de ánimo y un estado del alma y por lo tanto un estado espiritual asociado a un estado material. Es decir, nos hace una separación, el propio Aristóteles nos hace una separación del concepto de bien en sus aspectos material y espiritual, que conforman finalmente a la unidad existencial que es el ser humano. ¿Verdad? ¿Puede ser medible si sí es sí puede ser medible? ¿Qué puede arrojarnos en cuanto a retrato estadísticamente hablando del estado y condición en que se encuentra un estado, en el sentido de lo que hemos venido hablando en las ocasiones anteriores, es decir, su territorio, su población y su gobierno? Eso es lo que está por eh, determinarse. Ahora. El mandatario Andrés Manuel López Obrador no adelantó detalles de carácter técnico y por eso también todo el mundo se, lo echó al se le echó al cuello, porque dijo que la fórmula ya está en proceso de elaboración y que está basada en un sistema de medición distinto que incluso podría convertirse en una aportación para el mundo. Nada más que hay que decirle al estimado Andrés Manuel que esa fórmula, no nos hagamos pendejos, perdón, otra vez se me salió la palabra, disculpe, no, estoy medio mal hablado. No nos hagamos tontos, esa fórmula ya existe. ¿Cómo lo oyen? Ya existe. Hay que afinarla, pero ya existe. Miren, buscando por internet, me encontré por allí en un, en un sitio que se llama Amer América Economía, que trata todos estos temas, y me encuentro un artículo. Del 5 de julio de 2016. Les voy a leer este artículo y, dada la hora que empecé y la hora que es que quedamos, que me voy a ceñir a una hora, terminando esto, se los voy a dejar para que reflexionen, para que en la siguiente transmisión podamos retomar el tema y veamos qué es el, lo que nos está esperando más adelante. Dice este artículo que comienza. Lo intitulan, lo encabezan, cosa que es un. Algunos piensan que es un error periodístico. Realmente no tiene por qué serlo. Comienza con un encabezamiento que pregunta: ¿Sabías que China modificó el método de cálculo del PIB? En 2016. 5 de julio de 2016. Hace cuatro años. ¿Qué dice este artículo? En su bajada sintetiza el contenido nos dice los gastos en investigación y desarrollo que pueden generar beneficios económicos a las compañías no serán calculados como consumo intermedio como producción intermedia pues sino como formación de capital fijo dijo el banco eh, el, BN, el BNE el BNE es el o el Buró Nacional de Estadísticas de China. De China. Aquí, antes de seguir con el artículo, quiero hacerles una observación porque quiero retomar algo de lo que yo ya escribí y que ya también lo he dicho en mis videos y que es momento de que lo podamos comentar y aclararlo un poquito, que es una idea que he venido manejando desde hace tiempo. Cuando he dicho la necesidad de que aquí en México se haga extensiva entre muchas cosas, pero especialmente la ley de los salarios máximos a toda la población, que va de la mano de lo que hemos venido hablando, sí implica una medida del patrimonio, pero no el que se metan a tu casa a checar las cosas, sino que se pueda hacer una revisión general para que todos los ciudadanos tengan claridad de en qué consiste su patrimonio, cuál es este patrimonio, para que éste pueda ser debidamente protegido por la ley, y que se vuelva realmente como establece en muchos capitulados de la ley, de las distintas leyes mexicanas, que sea in inembargable por ejemplo ¿sí? pero no hay suficiente claridad en eso aquí en México y de eso vamos a hablar mañana no me adelanto entonces fíjense muy bien, voy a a la pizarra por una última ocasión antes de volver a el artículo que se, les estaba comentando y leyendo ok, muy bien ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos extensiva la ley de salarios máximos en México? Y que el, la cota máxima sea lo que gane el presidente. Y que esto aplique a todos los mexicanos. Es decir, que no haya un empresario que gane más que el presidente. No solamente los funcionarios, sino los empresarios. ¿Qué ocurriría? Nosotros tendríamos, en primer lugar ya tenemos nosotros una base que es el salario mínimo. Salario mínimo. Estamos todos de acuerdo que al, al comienzo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que hizo fue darle una subidota al salario mínimo. Y muchos, ¡ay sí, bravo!, lo aplaudieron. Es decir, apenas empezando el año, el, el año pasado y ahora hubo otro, otro aumento, ¿no? Históricos los dos aumentos. Bueno, pero lo que no hay ahora para el resto de la sociedad es... Un techo. Si este techo es el salario máximo, perdonen ustedes, es que ay, es que se me mueve toda la pantallita a la hora de escribir y este no me queda correctamente. Tengo que sostenerla. Es el salario máximo. Y si este salario máximo fuera como un ejemplo, el del presidente. ¿Sí? o no necesariamente el del presidente sino simplemente una cota máxima pero además consideráramos que estos techos la distancia pudiera ser flexible qué es lo que ocurriría con nuestro producto interno bruto en relación porque a final de cuentas el salario es una manera de llamar a los es una forma de precio el precio de nuestro trabajo ese es el salario, el salario, el precio que le damos a nuestro trabajo. Y el trabajo hoy ya va a cambiar. Gracias a estas tecnologías, gracias a la inteligencia artificial, el trabajo va a ser muy diferente. Hay que tasarlo nuevamente para que sea un salario, un precio justo. Y ese precio, como lo estábamos diciendo al principio, va de la mano del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa si este salario... Eh, en un momento determinado este techo puede ir subiendo puede ir bajando puede ir fluctuando verdad y siempre topará con el techo y siempre tendrá un piso esta fluctuación tendría que darse en el cierre en, la, en el cierre y apertura del techo y el piso implicaría que el salario podría estar igual que ocurre con el precio del dólar actualmente en méxico ajustado a los índices de precios en el mercado, del mercado laboral, pero también en el mercado de inversiones. Esto permitiría a las empresas y al gobierno el que dentro de ese margen, déjenme borrar tantito nuevamente lo que tenemos aquí adentro, que dentro de este margen que nos da el salario mínimo junto con el salario máximo, pudiera permitir que nosotros eh, digamos que soy un empresario, resulta que el precio de salarios no va más que por aquí. Yo, empresario, estoy ganando hasta este punto. Soy el dueño de la empresa y tengo ese máximo y mis empleados van ganando abajo de mí. Ok, esto no tendría por qué afectar a las utilidades de la empresa, ni tampoco a las, eh, a las al reparto de, de las eh, de, de los otros beneficios y prestaciones que reciben tanto trabajadores como los accionistas, de ninguna manera. Pero sí me permitiría ver que en la diferencia, si yo tengo un excedente, en lugar de simplemente embolsármelo y acumularlo, podría yo invertir en mi propia empresa más de lo que hasta ahora yo estaba acostumbrado. Y puedo entonces invertir en desarrollo y puedo invertir en, este, en eh, investigación para mejorar a mi propia empresa. No solamente invertir en capacitación de mis empleados y no solamente invertir en tecnología como normalmente se hace ahora o en vehículos que serían parte de la tecnología sino invertir en otros elementos que muchas empresas no lo están haciendo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a poder este, una miscelánea invertir en desarrollo y en investigación? Bueno, yo conozco muchas misceláneas que aun cuando existe la tecnología para poder eh, eh, cobrar eh, con tarjetas, no la quieren poner. Y no la quieren poner y alegan que les cobran intereses. Les cobran comisiones, etcétera. Pero si dentro de este movimiento se hace la suficiente prevención económica, monetaria, financiera, que permita que el misceláneo pueda invertir en la tecnología necesaria sin que le cueste tanto, pues obviamente ese misceláneo va, ese dueño de miscelánea va a estar dispuesto a invertir en el mejoramiento de su empresa volviéndola más moderna y de esta manera podrá invertir también en el desarrollo de esa misma empresa desarrollo no va neces necesariamente a significar que este, haya una eh, que tenga ya un, un, una marquesina bellísima hecha con leds y no sé qué tanta cosa no necesariamente pero ese desarrollo puede ser en que por ejemplo eh, pueda como parte del desarrollo, capacitar mejor a sus vendedores en el acomodo de las cosas, o en poder desarrollar mejores estrategias de mercadotecnia para atraer a sus, a sus compradores. ¿Sí? Bien, entonces esta, me vuelvo para que me vean a mí, esta, eh, esta idea que yo he venido manejando, sin ser yo economista, los economistas podrán explotarla mucho mejor, podrán eh, ampliarla, podrán afinarla con todos los conocimientos y experiencias que pueden tener, tanto matemática como de conceptual y teórica pues, obviamente estos, eh, esta idea va justo de la mano de lo que estamos planteando aquí y que está ocurriendo en China ¿por qué? porque al momento de tener esos dos márgenes esos gastos de investigación y desarrollo pueden generar beneficios económicos a las compañías cuando no son calculados como consumo intermedio, sino como formación de capital fijo. Ahora, este artículo continúa y dice así. Dice, el Buró Nacional de Estadísticas de China ha comenzado, insisto, en 2016, a utilizar un nuevo método de cálculo del Producto Interno Bruto, el cual refleja mejor la contribución de la innovación al crecimiento económico. Los gastos de investigación y desarrollo que pueden generar beneficios económicos a las compañías no serán calculados como consumo intermedio, sino como formación de capital fijo, dijo este buró. El ajuste se hizo de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales de 2008, que aquí en México tenemos el correspondiente sistema de cuentas nacionales, que es la colección de cuentas contables, que está plagada, hay que decirlo también, plagada de renglones a donde no se destina ninguna forma ni de gasto ni de inversión, ni de ingreso ni de egreso, están en blanco. Y esos le han servido por muchísimas décadas a muchísimos funcionarios, independientemente del color, para hacer sus corrupciones y sus desvíos de dinero. Entonces, si queremos atender también a la corrupción, tenemos que tener cuidado de que no existan o que estén debidamente fiscalizadas dentro de la progresividad fiscal de la que habla Ramírez Cuellar en su propuesta, para que esos renglones sean debidamente eh, fiscalizados para que no ocurran por ellos desvíos de recursos. El ajuste entonces se hizo de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de 2008, que fue presentado por cinco organizaciones internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, en 2009, para ofrecer un conjunto integral, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas. El Buró Nacional de, eh, de Estadísticas de China utilizará el nuevo método en los futuros cálculos del PIB y ha recalculado las cifras desde 1952. Cada PIB de las seis décadas anteriores subió debido a la reforma. Durante el último decenio, el aumento promedio anual del volumen del PIB debido al ajuste fue del 1.06%, lo cual no significa un maquillaje de las cifras, sino un reajuste más entre comillas realista, histórico realista. La tasa registrada del crecimiento del PIB cambió ligeramente con el nuevo método. Por ejemplo, el crecimiento de 2015 permaneció en el 6.9%, ya que la revisión sumó 0.04 puntos porcentuales. La revisión también provocó cambios ligeros en la estructura económica. La proporción del sector industrial en 2015 aumentó de 40.5 a 40.9, mientras que las de los sectores agrícola y servicios disminuyeron. La reforma puede, se cita, reflejar mejor la contribución de la innovación al crecimiento económico. En los años recientes, ahí termina cita, China ha promovido la ciencia, la tecnología y el desarrollo creativo, con un rápido crecimiento, que además lo hemos atestiguado, en los gastos de investigación y desarrollo y un papel de importancia creciente del sector en el, creciente, en el crecimiento económico. En mayo de 2016, China dio a conocer una estrategia nacional para el desarrollo impulsado por la innovación, la cual identificó una gran cantidad de tareas y proyectos y prometió una mayor inversión. El presidente chino Xi Jinping dijo en una conferencia nacional en mayo de 2016, insisto, que el país debe dar más importancia a la innovación científica y tecnológica. Sin embargo, el antiguo método de cálculo no reflejó la importancia de investigación y desarrollo, ya que el consumo intermedio solo mide el valor de los bienes y servicios que se transforman o se utilizan completamente en el proceso de producción. En realidad, los gastos en investigación y desarrollo que rindan beneficios económicos no se deben considerar completamente utilizados en el periodo de, de contabilidad y se deben registrar como formación de capital fijo. La acción de este buró puede reflejar los efectos del impulso de China al espíritu emprendedor y la innovación generalizadas, subrayar el papel de la ciencia y la tecnología en el crecimiento y, a su vez, estimular nueva inversión en investigaciones y desarrollo. Actualmente, insisto, 2016, la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual forma parte México, y algunos países en vías de desarrollo utilizan la estructura elemental eh, para calcular los gastos de investigación y desarrollo. Para la segunda economía más grande del mundo entonces, y que hoy está siendo la primera, que es la China, Enmendar la medida de cálculo del PIB de acuerdo con el mismo marco de referencia pondrá los datos del PIB más de acuerdo con los de otros países. Debido a que el gasto de China en investigación y desarrollo ha aumentado, el nuevo método podría distorsionar el crecimiento del PIB en los próximos cinco años, de acuerdo con una nota de investigación de la empresa china internacional. Capital Corp. El nuevo método será utilizado primero solo a nivel nacional, pues algunas áreas carecen de datos básicos sobre investigación y desarrollo en la actualidad. De 2016 a la fecha, ahí termina la nota de, Shin, de, la, de la agencia china Xinhua. De 2016 a la fecha, Hemos sido testigos del crecimiento de China, del poderío que ha alcanzado, de su investigación, de su desarrollo. Vaya, hasta le estamos echando la culpa del, del virus, ¿no? De, de haber creado el virus. Y además hemos visto cómo en países en vías de desarrollo, China ha ofrecido su asesoría en parte introduciendo metodologías como esta, en países como Angola, como Ghana, como Congo, en África, como Ecuador, como Perú, Perú, uh, no, Perú no, eh, son como tres países latinoamericanos, no recuerdo ahorita muy bien, que han empezado a arrojar datos diferentes del Producto Interno Bruto y que sí esos datos, permiten hacer una medición no de la felicidad como tal, sino del desarrollo del bienestar de la población. Entendido bienestar como un estado de equilibrio y justicia en distintos órdenes. De ahí que sí acompaño, aun cuando puede ser muy criticable, acompaño la propuesta de Ramírez Cuellar de que el INEGI, que es el equivalente del Buró Nacional de Estadísticas chino, pudiera empezar ya a hacer las mediciones respectivas y las correcciones que pudieran incluir tener claridad acerca del patrimonio de la propiedad y otros factores de incidencia directa sobre el Uh, del, del Producto Interno Bruto en la formación de capital fijo. De ahí la importancia de esa propuesta. De ahí que nos han puesto un teatro muy bien montado en donde los críticos, por muy especialistas que sean, cayeron redonditos en la trampa. De negarse por negarse en lugar de sentarse a analizar históricamente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está haciendo China al irse metiendo como la hiedra, no para instaurar el comunismo, como algunos, como Gilberto Lozano, están obsesionados en que eso va a ocurrir. Aquí en México no va a entrar el comunismo porque, para empezar, ni nosotros tenemos ni alma de comunistas. Para empezar. Y eh, cu cuenten además que tenemos Estados Unidos arriba. Está en chino. Ahora sí que está en chino, que puede entrar eso. Pero lo que sí puede entrar, efectivamente, y lo que puede estarse encaminando el país, es al desarrollo de una teoría socioeconómica, por eso he puesto el observadorismo como teoría socioeconómica, que encamine hacia una socialdemocracia que tenga una mezcla eh, económica del capitalismo. Pero ya no el depredador, sino un capitalismo humanista en donde se trace eh, los factores que permitan establecer la medición de la justicia social. Ustedes dirán, bueno, en China lo han hecho, pero no hay justicia social en China. Y tendrán en parte razón. Porque una de las cosas que tendríamos que tener cuidado en México, y ahí sí podríamos ser ejemplo, en mostrar. Al mundo, una cara en donde tenemos un gobierno que para nada se parece al chino, para nada en cuestión de represión, en cuestión de las libertades, en cuestión de la democracia, que no ocurre eso en China, y muchos derechos humanos, etcétera, etcétera, que todavía estamos luchando con ese tema, pero que además pudiéramos hacer la transición a un modelo económico capitalista, pero no depredador, en donde el mercado seguirá siendo el determinante de muchas cosas, pero ya no como esa abstracta mano invisible sin control, sin regulación y que además permitiera a todos nosotros tener una relativa certitud sobre lo que nos es propio. Porque ahí hay que ser mucho hincapié el tema de la propiedad, que hablaremos de eso mañana, cuando abordemos un poco más el tema del patrimonio, el tema de la propiedad, de lo que nos es propio, tiene muchas aristas que esta nueva teoría socioeconómica del López Obradorismo tendría que contemplar. Sin más que decir al respecto... Si tienen ustedes alguna duda, inquietud, queja, chicle, chocolate, ya saben, lo pueden poner en los comentarios más abajo, si en algo no están de acuerdo. Agradezco su atención, su, su presencia, su, su paciencia y nos vemos hasta la siguiente transmisión, mañana 9 de la noche, minutos más, minutos menos, ya saben que no soy puntual, para continuar hablando de estos temas con esta este tema concreto que lo estamos desarrollando y vamos vamos desenvolviendo de a poquito de a poquito de a poquito para tratar de entender qué es lo que nos espera allá allá adelante con nuestros siguientes pasos buena noche buena tarde buen día según la hora que estén viendo este video y que tengan un maravilloso momento con sus seres queridos hasta pronto